El Sonoscopio, la experiencia del cine mudo con música en vivo, son años de trabajo, investigación, recopilación y difusión del modo en cómo se hacía, se proyectaba y se vivía el cine en sus orígenes. Jordi, me importa también, me di cuenta de que al cambiar de tema, siempre conservar el pulso. Sí, o sea, si finalmente uno se queda más lento, uno quisiera, pero... Más de 15 años investigando y dedicándome a esta actividad. En el 92 fui invitado por el Cineclub de la Facultad de Ciencias para musicalizar sus películas mudas y bueno, y posteriormente fuimos consolidando este trabajo. Con Nacho Orlando trabajamos desde hace en el Sonoscopio más de 2 años y previamente habíamos trabajado en Cinetecla casi 4 años. A la vez de que incorporamos las técnicas que se hacían en aquel entonces, es decir, las referencias musicales o culturales aplicadas a la película, lo que hacemos es seleccionar música o trozos musicales que tengan que ver con la película para que entonces la música funcione como el vínculo entre el público y lo que está sucediendo visualmente. Nosotros consideramos en el Sonoscopio que es muy importante el hecho de que las nuevas generaciones conozcan este tipo de cine. La experiencia de ver este fenómeno para mí ha sido muy reconfortante porque hemos estado en lugares en los que la gente tiene pocos recursos para el esparcimiento. Y ver que lo disfrutan, lo entienden, a pesar de que es un cine que tiene 100 años, las temáticas siguen siendo de actualidad. Las películas con que contamos son desde 1889 hasta la década de los 1920.
pensamos que sin público no tiene sentido ningún trabajo artístico. Y por eso invitamos al público y a la gente a que nos vaya a visitar, a que vaya a nuestras funciones. Disfruten, aprendan y conozcan estas joyas del cine antiguo, que de por sí es un cine muy interesante porque es un cine pensado ampliamente para todo público y un cine que combinaba tanto el mensaje como la diversión. Los niños son los que más disfrutan este tipo de actuaciones. El arte no tiene tiempo. Es atemporal y que si está bien hecho, lo va a disfrutar una persona en cualquier época. Thank you.